Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática, haciéndonos mejores guardianes de nuestras vidas. Hoy es martes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aprender y sobre todo por pedir la dirección del Señor. Mi nombre es Julio Reyes y estoy en compañía de nuestro pastor Orlando Enamorado para servirles. Este es el estudio de la Escuela Sabática que estamos trayendo todos los días para ustedes. Y el de hoy, como ha dicho nuestro hermano Julio, tiene por título Haciéndonos mejores guardianes de nuestras vidas. Vamos a orar, hermano Julio. Padre Santísimo, oh Dios, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado esta semana. Gracias, oh Dios, por abrir nuestros ojos. Gracias por iluminar nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por advertirnos de que estamos viviendo los últimos días y que tú deseas, Señor, un pueblo preparado por tu Espíritu Santo. Acompáñenos esta mañana y acompaña a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando por radio y por televisión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amigos radioyentes y televidentes, hemos venido viendo en estos días, desde el domingo que comenzamos esta lección, cómo Dios ha dado mensajes de advertencias para nuestros días, tanto como fue en los días de Noé, como también en los días de Lot, allá en Sodoma y Gomorra. Nosotros hemos estado mirando de que lo que estuvo detrás de toda la perdición de estas sociedades, pues tuvo que ver mucho la alimentación. Pero ahora en esta lección, haciéndonos mejores guardianes de nuestras vidas, sin duda el Señor quiere destacar algo más que debemos ponerle atención. Veamos la primera pregunta, hermano Julio, de esta lección. La primera pregunta que nos dice, ¿qué advertencias son dadas sobre la decadencia espiritual de Sodoma? Y vamos a enfocarnos ahora, en este día martes, en la decadencia espiritual. Y eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Y nos da una seria reprensión este pasaje. Nos dice la palabra del Señor. Ezequiel 16:49 nos dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tremendo. Tres cosas. Tres cosas que tristemente la sociedad de los días de Sodoma tuvo como causa de su maldad. Dice que fue, número uno, su soberbia. Número dos, su abundancia de pan. Y número tres, la ociosidad. Tres cosas que en este tiempo igual prevalecen. ¿Habrá algo de soberbia, hermanos, en nosotros? ¿Habrá demasiada comida con nosotros? ¿Habrá ociosidad en nosotros? Por eso se llama la lección Haciéndonos mejores guardianes de nuestra vida. Está bien que yo me preocupe por la vida de mi hermano Julio. Está bien que yo sea guarda de mi hermano. Pero también debo de guardar mi propia vida. Yo debo de mirar si en mí existen estas cosas: soberbia, abundancia de pan y ociosidad. Sabes que no es malo que tengamos suficiente comida. Lo malo es que esa abundancia me lleve a mí a ser glotón. Que ya vimos nosotros en los dos estudios anteriores que es causa de pecado. Bueno, ¿qué dice la sierva del Señor, hermano Julio, con respecto a esta decadencia espiritual que ocurrió en ese tiempo de los días de Sodoma?
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 100, página 37, nos dice: muchos de aquellos que por tanto tiempo han rechazado la dirección y la tutela divina marchan apresurados por la senda de la liviandad y del placer egoísta, y más aún hacia los actos más viles y la profanación del cuerpo. Como consecuencia, sus mentes están contaminadas y la religión les disgusta. Algunos han ido tan lejos en este curso decadente y seguido con tanto empeño la senda de los sodomitas que hoy día están próximos a la condenación, y la voz de la reprensión y de la amonestación no tiene efecto sobre ellos. Tremendo testimonio para los ministros de la iglesia. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 37. Increíble. Hermano Julio, esto definitivamente, los adventistas del séptimo día, debemos poner, como dice el dicho, nuestras barbas en remojo. Porque aquí esto es para nosotros. Dice que muchos, dice, estamos yendo apresurados por la senda de la liviandad y del placer egoísta y hacia los actos más viles y la profanación del cuerpo. Y por lo tanto sus mentes, dice, están contaminadas y la religión les disgusta. ¿Cuántas personas hay? Y del pueblo remanente, hermano Julio. Es una seria reprensión. Con el nombre de adventistas del séptimo día. Nosotros, como pueblo remanente, ¿cuántos podemos saber de que, debido a la abundancia de pan, debido a que como tenemos buen trabajo, el cheque está allí a tiempo, el dinero está alcanzando, no falta la comida, pues hay zapatos, hay vestido, hay de todo, como que pues no dependiéramos de Dios y nos volvemos orgullosos y a veces caemos en esa ociosidad también? Pero llega un punto, hermanos, llega un punto en que ya la religión no nos gusta. A mí me llama la atención esto, que dice que la voz de la reprensión y la amonestación no tiene efecto sobre ese tipo de cristianos. Y estoy trayendo a colación esto porque la gente no le gusta mensajes de reprensión. Es más, este servidor, que no tiene otro estilo de predicar más que así, a la ley, al testimonio, bien directo, bien claro, no he gustado por muchos. Hay jóvenes y hay adultos que no quieren oír este tipo de mensajes de reprensión. Y no les gusta. Otros, sin embargo, en la iglesia no quieren ni cantar los himnos, porque como se la pasan toda la semana oyendo música mundana, que cuando ya están en la iglesia cantando los himnos les parece aburrido. Hermanos, esto es una amonestación para nosotros. Por eso dice, haciéndonos mejores guardianes de nuestras vidas. Tremendo, hermano Julio. ¿Hasta dónde ha ido el curso decadente de mucho hijo de Dios, entre comillas, en este tiempo? Y como consecuencia de eso, también el profeta Ezequiel reprueba a los hijos de Dios, reprueba a su pueblo, al pueblo de Israel: soberbio, abundancia de pan, ociosidad, y lo otro es que no tiene ni tiempo para favorecer al necesitado, al menesteroso, al afligido. Y como dice el pastor, tengo todo. Tengo comida, tengo ropa, tengo buen sueldo, tengo dinero. No se preocupa en extenderle la mano al necesitado. O sea, como consecuencia de los tres pecados, como consecuencia viene el siguiente: no preocuparnos por los demás, por el afligido, por el que tiene necesidad, por el menesteroso. Mucho menos nos vamos a preocupar por hacer la obra, la misión que el Señor nos ha encomendado. Y hablando de la ociosidad en la cual cayeron los sodomitas, dice la sierva del Señor,
Elena White. Dice, aquí se nos presentan los terribles resultados de la ociosidad, que debilitan la mente, degrada el alma y pervierte el entendimiento, haciendo una maldición de lo que fue dado como una bendición. Los hombres y mujeres que trabajan son los que ven cosas grandes y buenas en la vida y son los que están dispuestos a llevar sus responsabilidades con fe y esperanza. La ociosidad degrada la mente. Cuando estamos ociosos, ¿qué es lo que queremos hacer? Ver una movie, ver un partido de fútbol, estar allí en la televisión o en los videojuegos o mirando los shows que hoy en día ponen en las redes sociales. Pero esa ociosidad, hermano Julio, está llevando a muchos a ser infieles en su matrimonio, está llevando a muchos a caer en el pecado de la pornografía. La ociosidad está llevando a muchos a ser malos mayordomos del tiempo. No tienen tiempo para Dios. Oh, mis hermanos, Sodoma y Gomorra, las causas de su perdición fueron soberbia, abundancia de pan, ociosidad. Revísate, mi hermano. Revísate si hay orgullo. Revísate si la abundancia de pan te está volviendo que, pues, ni oras ya al Señor porque tienes seguro ya tu cheque y tu trabajo, como lo dije hace un rato. Y revísate si no estás cayendo en la ociosidad al punto de que estás pervirtiendo tu mente, contaminando tu vista con lo que estás mirando. El Señor está diciéndonos aquí, en esta lección de hoy, sean mejores guardianes de sus propias vidas. Sí, pastor, porque nosotros juzgamos juzgamos mucho y decimos, miramos una marcha gay y decimos, estamos en los últimos días. Estamos viviendo los tiempos de Sodoma. Sí, es verdad, tienes razón. Pero también Ezequiel nos advierte de que los pecados de Sodoma era la soberbia, era el orgullo, era la abundancia de pan, la saciedad y también era el no ayudar a los demás, al menesteroso. O sea, también nosotros tenemos que evaluarnos y hacer reflexión, porque la pregunta número dice, ¿cómo nosotros, a quienes se nos ha confiado una gran luz, cómo nosotros somos advertidos de degradaciones aún más graves que las de Sodoma? Impresionante, ¿cómo? Degradaciones más graves que las de Sodoma. O sea, ¿puede haber algo más grave que el homosexualismo? ¿Puede haber algo más grave que el lesbianismo? Como dice Oseas 4:6, que pastor es un texto conocido por todo el mundo adventista. Todo cristiano conoce este pasaje. Así como conocemos San Juan 3:16, nos dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no solamente por falta de conocimiento, sino que nos dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No solamente es porque les faltó conocimiento, sino que de una manera voluntaria desecharon la luz que el Señor ha dado. Desecharon el espíritu de profecía, desecharon los testimonios. Hay hermanos adventistas que no quieren saber nada ya del espíritu de la profecía. Ya no quieren que se abra el espíritu de profecía en sus púlpitos. Y esa es una seria reprensión para nosotros, porque nos estamos guiando por teorías que no son bíblicas y que no están aprobadas por el Señor. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, la verdad, con la manera como nos comportamos y cómo evaluamos algunas cosas. Miren este texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también dice, porque desechaste el conocimiento. A algunos les falta y otros desechan el que está a la disposición. Escuchaba un comentario de alguien que decía, oh, es que están estudiando una lección de escuela sabática que no es la misma que se estudia a nivel mundial y por lo tanto eso no se tiene que oír.
¿Cómo puedes pensar así? ¿Vas a desechar el conocimiento solamente porque no viene del folleto de la lección de escuela sabática que tú tienes, que te da la organización adventista? ¿Vas a desechar por eso el conocimiento? Mira, nosotros estamos estudiando estas lecciones de escuela sabática porque están apegadas solo a la Biblia y al espíritu de profecía. No vienen infiltradas con conceptos teológicos modernos que hoy en día están proliferándose en las lecciones. Tal vez tú te comas como alimento todo lo que aparece en el folleto, pero si te dedicas con análisis detenido a ver lo que está muchas veces allí, a veces te citan autores que no tienen nada que ver con el mensaje para este tiempo del fin. Te citan personajes que han expresado pensamientos en letras que no tienen nada que ver con la verdad presente. Y aún han perseguido al pueblo de Dios. Exacto. Personajes que tienen una teoría de persecución hacia el pueblo de Dios. En esos folletos encontramos frases de ellos que no están de acuerdo con la revelación dada por el Señor. Por eso nosotros venimos y hemos escogido una lección de un folleto distinto. De un folleto que solo trae Biblia y espíritu de profecía, que no trae comentarios de los teólogos modernos de hoy. Pero hay gente que desecha este conocimiento. Esta lección tan bonita que se llama He aquí vengo pronto para todo el trimestre. Esta lección tan bonita que está enfocada en preparar al pueblo para la venida de Cristo. Algunos la desechan simplemente porque no es del folleto de la Organización Mundial Adventista. Pues mira lo que dice el Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero también porque desechó el conocimiento. Oh, hermanos, cuánto cuidado deberíamos de tener para nosotros no ser desechados tampoco. Mejor, escudriñémoslo todo y retengamos lo bueno y verán qué bendición vamos a recibir. ¿Y qué dice el siguiente texto, hermano Julio? Nos dice el libro de Proverbios 1:24, vamos a leer el 1:24, el 30 y el 33. Nos dice el 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y el versículo 30 nos dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Y aquí presenta los castigos que caen sobre las personas que desechan el conocimiento. Y también hay una recompensa para los que sí obedecen la voz del Señor. Y nos dice el versículo 33, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Gloria al Señor. Llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Bueno, hermanos, nosotros entonces a quienes se nos ha confiado esta gran luz, somos advertidos de estos pecados. De desechar el conocimiento, de no querer oír, de no querer atender. Oh, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Dice el libro de Hebreos, no endurezcáis tu corazón si has oído la voz de Dios. No caigas en lo mismo que cayeron los israelitas, que por endurecer su corazón perecieron en el desierto. Tan pecaminoso fue la conducta sexual de los sodomitas, como pecaminosas fueron las causas que los llevaron a esa degradación. El orgullo, la saciedad de pan, la ociosidad. Y el Señor le agrega ahora el desechar también el conocimiento y el de no querer oír y no querer atender. Seamos humildes, hermanos. Aceptemos las reprensiones de Dios, vengan de quien vengan. Con solo que te hablen con la palabra y te muestren a la ley, al testimonio, dicha reprensión, humíllate y acéptala, mi hermano.
Amén. No, que si no lo dice el fulano de tal bien conocido, pues no le das importancia. Cuidado, vas a perecer. ¿Cómo quisiera que la gente fuera como los berianos mejor? Y que escudriñen a ver si las cosas que se les dicen son como son y no solamente las desechen. Porque otros les dicen, no, es que si no viene por los canales regulares, es que si no viene por los medios acostumbrados, no debemos oír. Allá en mi país le han dicho a los ancianos de iglesia en las reuniones distritales, cuidado con andar oyendo los sermones que predica Orlando Enamorado. ¿Por qué los líderes religiosos le quieren privar a la gente el oír la verdad? Cuando uno lo único que hace es predicar la verdad presente a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Pero la gente no quiere oír porque otros le dicen no oigas. La gente no quiere atender porque otros le dicen no atiendas. Y aquí está diciendo el Señor de que esas cosas, caer en eso de rechazar el conocimiento, de no querer oír la voz de Dios, de no querer atender lo que Él nos dice, eso es pecado. ¿Y qué sigue diciendo el texto? El Redentor del mundo, el compasivo amigo del hombre, revela a nuestros ojos el hecho de que hay un pecado mayor que el pecado de Sodoma. Es el de pecar contra una luz mayor. A los que han oído y no han dado atención a la invitación del Evangelio de arrepentirse y tener fe en Cristo, el pecado es mayor que el pecado de Sodoma. Sí, porque allí está incluido el orgullo. Ahí está incluido la soberbia. Mira qué interesante. A los que han oído y no han dado atención a la invitación del Evangelio de arrepentirse y tener fe en Cristo, esa gente ha caído en el pecado mayor que el pecado de Sodoma. Y hay una seria reprensión para los que profesan el nombre de Jesús. A los que han profesado el nombre de Jesús, cristianos, que han profesado conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo han malinterpretado a Cristo en su vida cotidiana y en su carácter, que han sido advertidos y se les ha suplicado, y todavía siguen deshonrando a su Redentor a través de sus vidas no consagradas. Su pecado, nos dice la sierva del Señor, es mayor que el de Sodoma. Y usted ponía un ejemplo, pastor, el de la hermana que andaba pintada y andaba deshonrando a Dios. Esta hermana que andaba en esa condición, sin decir alguna palabra a nosotros como evangelistas, ella ya se estaba burlando del Señor desde que se vistió de esa manera. Así es. Estamos leyendo en la revista Signs of the Times del 16 de octubre de 1893. Pero muchos, dice la sierva del Señor, que profesan creer la verdad. Oiga bien, esto no está hablando, hermanos. Mire, aquí no está hablando para otros credos religiosos, sino para los del pueblo remanente. Muchos que profesan creer la verdad no quieren que Dios esté en sus pensamientos más de lo que los antediluvianos o sodomitas lo querían. Un pensamiento sensato de Dios despertado por el Espíritu Santo destruiría todos sus planes. El yo ha sido su Dios, su alfa y su omega. Soberbia, wow. Soberbia. Dios mío, el Señor me ayude, el Señor nos ayude, hermano Julio, para entrar por el camino de la humildad. Y esto lo encontramos en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 147. Mire que tres veces dice, el yo ha sido su Dios, su alfa y su omega. Es decir, comienzan con el yo y terminan con el yo. Y por ese su yo es que no admiten ni reprensiones de la palabra, rechazan los mensajes que le señalan su forma mala de vivir. Pero, oh hermanos, ¿no te das cuenta que vas a correr la misma suerte de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no cambiar esa actitud? ¿Por qué no entrar en un camino de humildad? Los pecados de Sodoma se repiten en nuestros días, y la tierra es destruida y corrompida bajo sus habitantes. Pero el peor rasgo de la iniquidad de estos días es una forma de piedad sin su poder. Los que profesan tener gran luz se hallan entre los descuidados e indiferentes, y la causa de Cristo
es herida en la casa de sus profesos amigos. Tremendo. Science of the Times, 16 de octubre de 1893. Me llama la atención esto, hermano Julio. Los que profesan tener gran luz, ¿quiénes somos? ¿Acaso no somos los adventistas? Sí. Los adventistas del séptimo día. Está escrito en Apocalipsis 3, en el mensaje a la Odisea, que dice: yo soy rico. Yo no tengo necesidad de nada. ¿Por qué? Porque tiene todo el conocimiento. Y Cristo dice: pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí dice esta sierva, eso dice que se creen ricos, que se creen tener la verdad, que se creen ser el pueblo elegido. Dice que entre ellos están los descuidados y los indiferentes, de manera que la causa de Cristo es herida en la casa de sus profesos amigos. Es decir, en la casa de los adventistas. ¿Acaso nosotros no somos los profesos amigos? Pues en la casa de los profesos amigos de Cristo, en la casa de los adventistas, allí, por ser descuidados e indiferentes, allí herimos la causa del Señor con esa soberbia, con esa intemperancia, con esa glotonería y con esa ociosidad y con ese actuar de rechazar el mensaje de Dios. Así que haciéndonos mejores guardianes de nuestras vidas, ha sido la lección de hoy. Fuerte, toca el yo, pero lo necesitamos. Que Dios me ayude a mí a humillarme ante mi Dios, a buscar de verdad de corazón, con sencillez y humildad, su Santo Espíritu, porque yo no me quiero perder. ¿Y usted, hermano Julio? No, tampoco me quiero perder, y es una seria reprensión para los hijos del Señor. Y estas reprensiones, pastor, gracias a Dios que llegan a tiempo, y esperamos que el Espíritu Santo sea el que ablande nuestro corazón tan soberbio, orgulloso, tan duro, y que nosotros nos podamos doblegar, porque el Espíritu Santo, Cristo nos dijo que bienaventurados son los de manso corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes, hermano Julio, que en el libro Camino a Cristo, dice la sierva del Señor, al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo va a excluir del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos? Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado, que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete, dice, alguno de los pecados más groseros, puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna, y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. Pastor, usted ha visto que es desfraternizado una persona que comete adulterio. Es desfraternizado de la iglesia. Una persona que roba. Desfraternizado. Pero ¿cuándo ha visto que a un orgulloso se le desfraterniza? ¿Cuándo ha visto que un soberbio se le apartan de sus cargos? ¿Se desfraterniza de la iglesia? No, al contrario, esos orgullosos son los que levantan la mano votando que desfraternicen al otro hermano. Es que la verdad, es un engaño terrible, es un engaño. Cuando a mí me contaron el día que nos borraron a nosotros, los hermanos que componemos esta iglesia de advenimiento, cuando a mí me contaron quiénes nos borraron y vi el espíritu de profecía, dije, no, la verdad, hermanos, tenemos que entrarle por otro camino. Si queremos ir al cielo, el camino que estamos llevando ese no, hermano, es un camino de engaño. Ahí simplemente son ciegos guiando a otros ciegos los que están llevando a las ovejas al matadero. Mire qué tremendo, a dónde hemos llegado ahora. La lección, hermano Julio, hoy sí que tocó, como dicen, nuestras verdaderas fibras. Mira, si hablas de los días de Sodoma como homosexualidad, como perversión sexual degradante, el Señor dice, pero las causas que lo llevaron a ellos, ¿cuáles fueron? La soberbia, la abundancia de pan, la ociosidad. Y esa soberbia se maneja entre nosotros. Hermano adventista que me estás escuchando,
hermano pentecostal, hermano de la Asamblea de Dios, hermano de la iglesia que sea, hermano, yo no creo que tú quieras perecer como perecieron los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si tú y yo tomamos hoy una decisión de humillarnos ante el Señor, de pedir perdón por la manera como venimos viviendo, ser más humildes y estar más dispuestos a oír lo que Dios nos tiene que decir? Dejémonos de prejuicios, dejémonos de ver de quién viene el mensaje. Mira, no rechaces el mensaje por el mensajero. Si Dios usó hasta una burra para darle un mensaje a Balaán y dice que puede usar hasta las piedras, no rechaces el mensaje, hermano, solo porque viene de alguien que no está en la organización oficial. Humillémonos ante el Señor, mis hermanos. Oigamos la voz de Dios. Las señales están a grito diciéndonos: Cristo viene pronto. Hagámonos mejores guardianes de nuestras vidas. ¿Oramos, hermano Julio? Amén. Vamos a orar. Oh Padre Santo, perdónanos. Perdónanos porque hemos hablado de los días de Noé. Hemos hablado de los días de Sodoma y Gomorra. Pero cuando vemos las causas que llevaron al pecado de todas estas sociedades, encontramos, Señor, que esas causas permean. Han llegado, Señor, a tocar las fibras de nosotros también, que pretendemos ser tu pueblo. Perdónanos, Señor. Hay demasiado orgullo. Hay también demasiada intemperancia porque tenemos abundancia de pan. Y hay ociosidad, Señor, en nosotros. Perdónanos, Padre. Las mismas causas que llevaron a los sodomitas a su depravación moral y su perdición, oh Dios, también nosotros las practicamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Por favor, ven a nosotros. Cambia, Señor, nuestro corazón. Cambia, Señor, nuestros pensamientos. Danos un corazón nuevo, Padre. Danos, oh Dios, Señor, una actitud diferente. Oh Padre, hoy nos rendimos a ti. Te entregamos nuestro yo. No queremos hacer de este yo el alfa y el omega más. No, no, no. Oh Padre, te lo entregamos. Oh Padre, por favor, perdona nuestro orgullo, perdona nuestro pecado y ayúdanos a ser humildes. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.